empapándote sobre la espalda. Estoy dejándome empapar por fuera. Exhala por completo. O por dentro. Inhala profundo. Y exhala por completo. Dejándome limpiar por fuera desde el interior. Y una vez más. Este mar interior. Perro boca abajo, eleva caderas arriba y atrás. El problema es que este hermoso océano lleva montones de peces y desechos consigo. Postura de la muñeca de trapo. Ese veneno se disuelve en el mar. Urdhvastasana. Pero en cuanto el mar se retira. Exhala, postura del cuervo. Deja atrás la mierda. Rodillas sobre la parte superior de los brazos. Dentro de mi cuerpo. Inhala, perro boca arriba. Exhala, perro boca abajo. Quita lo mismo que me da. Se lleva mis endorfinas. Mis centros de resistencia al dolor. Urdhvastasana. Tardarán mucho en volver. Lanza baja. Inhala. Lanza alta. Brazos arriba. El papel de la pared es horripilante en este cagadero de habitación. Algún esquiva ataúdes debió instalarlo hace años. Muy apropiado, porque eso es lo que Superman. Soy. Superman. Un esquiva ataúdes. Y mis reflejos no van a mejorar. Mantén los brazos en línea con las orejas y exhala. Inclina el torso hacia adelante. Pero está todo aquí al alcance de mi mano sudorosa. Jeringuilla, aguja, cucharilla, vela, mechero, paquete de polvos. Todo está en regla. Inhala, sube brazos por los lados. Urdhvastasana. Todo es hermoso. Lanza baja. Inhala, lanza alta. Pero temo que este mar interior se apacigüe pronto. Dejando tras de sí este naufragio de mierda. Superman, exhala. Mantén los brazos paralelos a las orejas. Empiezo a preparar otro chute. Split de pie. Exhala. Lleva la rodilla derecha al tríceps derecho y pasa el peso hacia adelante. Kundinyasana 2. Mientras sostengo temblorosamente la cucharilla sobre la vela. Esperando que el caballo se disuelva, pienso. Exhala, chaturanga. A corto plazo. Más mal. Perro de tres patas. A largo plazo. Más veneno. Kundinyasana 2. Este pensamiento, no obstante, no es ni de lejos suficiente para impedir que haga lo que tengo que hacer.